En aquella época las coronaciones se hacían allá en una mesa, así lo hicimos nosotros. ¿Dónde está? Para empezar no habían grabadores, no habían nada. Y ahora no nos equivocamos que en Estados Unidos están presenciando este acto. En vivo, Soledad. Dicen que por favor un poquitito que se hagan para atrás, dicen. No me lo dice ella, son los miembros de la directiva. Ella está contenta porque este era sencillo. Es porque soy periodista, voy a pregonar los reportes que yo traigo aquí en mi lista. Traigo lleno mi pregón, creo que son más de 100, voy a declarar unos pocos para que se porten bien. Soy correcta y muy arrecha y vengo a poner todo en claro, y si no les gusta, señores, ahorita de aquí y de ustedes me separo. Comienzo con la directiva, ahora va a ser denunciado, porque el que hace las gigantas, ellos nunca le han pagado. Aquí alguien me está gritando que soy negra, fea y prieta. Mire, señor Don Bartolo, por favor, usted me respeta. Todos me miran muy mal, quizás es por mi color, pero aquí tengo los primos de Don Chindo y Ángel Don Bartolo. La señora Yulita Flores me trajo un trago bonito, pero ella lo que no sabe es que yo soy amante de Tito. Quiero bailar en esta fiesta con dos buenos bailadores, un merengue con Florentino Reyes y una cumbia con Don Pancho Flores. Voy a hablar de Chico Medrano, y esto yo lo estaba viendo, que a su primo Cristóbal Medrano le aventó una olla de sopa y viene. A estos dos borrachitos, los papeles los voy a sacar, a Chico Cristóbal y a Antonio Vaquero, yo me los voy a llevar. En África tengo una hacienda, llamada Hacienda del Mango. Quiero llevarme de sirviente a la pareja Tina con Chango. Les voy a contar un secreto, no me lo van a creer, que ando yo aquí prestado los calzones de Doña Esther. Yo le aconsejo a Marina que ya no siga peleando, que deje tranquilo a Florentín, que ya no siga correteando. El señor Chalío Cabrera de mí siempre se ha enamorado, pero es un hombre tan tacaño que nunca un dólar me ha dado. Hay un hombre aquí en San Carlos que de él siempre me enamoro. Hoy quiero hacer el amor con Don Pedro llamado el Toro. Con Don Chile y el pinche güey voy a hacer un maratón. En esta fiesta compite a ver si sale más panzón. El señor Chete Gallardo es una buena persona. Él ya no trae mujeres porque le ponen la dormidona. Yo quiero que el otro año que sea la reina primera, si no es María Manzano, que sea Mecha Rivera. Al señor Aquileo López, a su misma se la comieron. ¿Cómo le iba a cosechar si 30 vacas se le metieron? Alístate, Florentín, que se te quita el receptero, pero ocupa ahí el restaurante para ponerte de mesero. Óigame, Don Víctor Cruz, por favor deme la propina. Recuerde que me la prometió, no le tenga miedo a Ordelina. Vengo de un pueblo de África, de allá, Hacienda Los Ranchos. Le vengo a decir a Julia Ventura que me venda todos los chanchos. Yo invito a los portillanos a que vengan a bailar.
tenemos de todo para que puedan gozar. Hay un hombre muy afamado, voy a ver si me la alquila, aunque él no es de aquí, se llama Checo La Pila. Al señor Don Juan Piragua, yo lo voy a regañar, si el dinero de la miel a la Plaza Alegre se lo va a gastar. Al señor Tim Espinal, una mujer lo puteó, porque cuando andaba borracho, a su hija la tocó. A Tranquilo Contiango, yo los voy a mantornar, los voy a encerrar con los chanchos de una aventura, si no paran de chupar. Te lo dije, lo imagino, ya no te dejan solito, aunque tú quieras hacer algo, tu mujer no se te despega un ratito. Ponte alerta, Rosa Elvira, no sé lo que está pasando, que tu esposo fuera de su casa, no sé lo que anda buscando. Hay un hombre aquí, señores, que le estoy viendo la papada. Él viene de Houston, Texas. Es Alfredo Cabeza Pelada. He visto muchas mujeres, pero usted es la más hermosa. Yo voy a dejar a Clemencia. Eso me dijo Nando Sosa. Yo le dije a Pasita Cruz, ¡oh, qué galana te ves! Adelante, Kikitani, por favor, hábleme en inglés. Aquí hay unas señoras en esta área, dicen que son católicas, solo pasan en la iglesia y también juegan chica y diario. Ayer pasé por la iglesia, eso mucho me ha asustado, porque hay muchas vendedoras que aparecen en el mercado. La conocí por María y después por Maricuita, pero hoy he investigado que el nombre de ella es Benita. Este pregón que les traigo, lo traigo bien arreglado. Todas las que van donde Mara, todito me lo han contado. Yo a Don Luis Soto lo quiero, aunque no me lo van a creer, hoy que estuvo hospitalizado, solo yo lo fui a ver. Toño Gallo y Martín Medrano a Luis Soto visitaron, como primero fui yo, y por eso te envidiaron. Grita mucho la gente que yo soy una hermosura, porque me parezco a Chetina, no en el físico, sino por la estatura. El que se embale conmigo tendrá que tener aguante, porque yo soy bien arrecha, como Yolanda con Franco. Mar le dice a Chepe Rivera, hoy te quiero de corazón, ayer me hicieron la ultra y me detectaron varón. Tengo dos novios muy trabajadores y se sienten como un rey, uno el chico pescado y el otro el pinche güey. Florentín le dice a Marina, yo contigo voy a ser bueno, aunque tú no me lo creas, yo por ti vendería el terreno. La señora, Polly Medrano, ella es buena profesora, pero también cuando platica, hace más bulla que una lora. Dicen que el joven Douglas Reyes, en la madrugada cayó con diablo en la casa de Don Chón, estaba con una chancha abrazado. Con Chingo me voy a casar, y esto no es por un rato, ojalá no me pase la de Toña, y cheque la verguera cada rato. Cuando yo llegué a Don Vivencia Flores, me llevó a su casa al centro, tanto fue su emoción, que dejó las llaves adentro. Ya me despido, señores. Yo gozo de simpatía, y aquel que se arrechó, yo le voy a hacer una bullería. Bueno, ya me voy, ya me agarró el desespero.
Si Dios me permite, señores, regreso el año venidero. Adiós a todos. Guapa, guapa, bye bye, bye bye, bye bye. De esta forma finalizamos el pregón de la giganta. Como presenciaron, que no ha ofendido a nadie, es para disfrutar esta fiesta. Y para continuar, lo vamos a bajar a ella y vamos al Palo Encebado, donde hay buenos premios, ya que no hay tiempo para terminar con el programa que tenía la giganta, que era la caravana. Vamos a quedar mal con eso, porque yo pienso que no se va a hacer, no sé cómo están pensando los otros. Vaya. Hay que hacerles un tiempo, y además que estamos en carnaval ahora. Ahí con la lupa vamos a dejar el premio. Al terminar de ahí vamos al gran baile, ya que en realidad es el primero, dos y cinco, puros bailes gratis. Tres y cuatro fueron pagados, en el cual pues nos sentimos contentos porque sí, la gente respondió a los bailes. Vaya, me están diciendo que los artistas ya van a salir de chuzo, pues está bien, ya que nosotros nos sentimos orgullosos, porque en realidad la fiesta de San Carlos no es por nada. Yo siempre, desde que fueron fundadas, yo dije, lo que nosotros queremos, que las fiestas de San Carlos no sean las primeras, pero que no sean las últimas. Ese orgullo lo llevamos desde que se nació en el 1973, ya que yo nací junto con esta fiesta. Dicen que el show se lo van a hacer allí enfrente, háganse un poquito para allá, porque no pudimos instalar la tarima donde hubieran presenciado mejor. Entonces, tal vez hubiera sido necesario que me hubieran hecho llegar el papel donde está el trabajo que van a seguir. Alguien me decía que les diera las gracias, especialmente a todos los que han colaborado para esta fiesta. Pues les vamos a decir que aquí, para empezar, escuchan por la radio que mis patrocinadores tienen. Porque una vez salimos a pedir, nos ofrecieron $20, pero de palabra. Entonces dijimos nosotros, ¿para qué vamos a andar buscando patrocinadores? Aquí patrocina el comité. Es el que está todo unido, más hoy que ya se hizo bien grande. Si se va uno, van a quedar como 10 más. Va a quedar más fuerte que como la teníamos, porque solo éramos 3. Y yo, mi persona, les voy a decir que estaba en el hospital y estaba pensando en la fiesta. Allá en el escritorio me dijeron las enfermeras, señor, y que ya se está muriendo, me dijeron. ¿Por qué? Que está haciendo el testamento ya, porque estaba haciendo el programa para que saliera en la radio, y tuve que mandar una hija a ponerlo allá. ¿Por qué? Porque tengo aprecio para mandarlo, y no por eso, porque me salga que voy a salir, no, en lo que yo pueda, pero ya no va a ser una obligación. Que el que es de San Carlos tiene aprecio. Y hemos trabajado de la mano, gracias a Dios, con los hermanos lejanos. Se levantó la iglesia
se hicieron los baños, después la torre, y primero Dios, tal vez no yo, pero se va a seguir con la comuna. Ese es el trabajo que se ve. Por eso, a los hermanos lejanos de allá, yo anduve cuando yo viajaba para pedir ayuda. Para pedir ayuda, no para nosotros, para algo, para San Carlos. Porque no dicen que la directiva, qué bonita la iglesia de la iglesia de San Carlos. Allí vamos todos. Y por eso se les pide la colaboración a todos. Aquí la única colaboración que pudimos ir a agarrar, que año con año los dan, en la gasolinera. Allí año con año ahí está colaborando con nosotros. Y le pedimos permiso siempre para poder presentar la giganta allí, y dicen que con todo gusto, ahora no los entramos por el tiempo que ya lo andábamos alcanzando. Lo que sí, ser directivo no es fácil, no es fácil. Yo les digo, no solo es decir soy directivo. Yo, la enfermedad, aquel puede más, ese ahí anda como, al menos van a decir que anda ganando, pero ni un cinco. Y aunque la gente nos critique, Dios sabe lo mejor. Lo único que tiene este comité, que hace contratos y con aquel orgullo, que no le piden dinero adelantado, porque saben que aquí no van a perder. Nosotros no damos dinero a las orquestas adelante. Nosotros no damos dinero a pólvora adelante. Solo la palabra vale. Apúrense, artistas, porque el premio del palo se va a caer. Y amigos de Pasaquina.net, estamos compartiendo completamente en vivo a través de nuestro sitio web, compartiendo con todos ustedes en directo desde el caserío San Carlos acá en Pasaquina, celebrando las fiestas patronales en este día 5 de noviembre, despidiendo prácticamente la fiesta patronal. Así que en este momento vemos la alegría que se disfruta acá con sus residentes de este lugar, así como también los hermanos lejanos que han hecho acto de presencia acá, lo que es al caserío San Carlos, a disfrutar de su fiesta patronal. Recordándole entonces que este es un esfuerzo que hacemos a través de Pasaquina.net para que usted pueda divertirse, para que usted pueda vivir todo lo que sucede en la fiesta de San Carlos. Ya vienen llegando, desde que vengan a bajar a la señora giganta. Ya se aburrió, yo creo que es que tiene ganas de ir al baño. Venga, dice. Que venga, dice. Ayúdenme, Chala. No, me puedo ir yo para empujar la gigante, no puedo ir con él. Deja tan mala. Ahí viene el cholo. Solo usted solo la puede. ¿Ah?
bien hubiera tocado la banda mientras le estaban aquí. Ahí están unos tocando, ¿eh? ¿Cuánto es la entrada? ¿La llevada? 20 por cabeza. ¿Ah?
Entonces quiere decir que solo de Estados Unidos para ayer. Sí, porque $20 no crean que están en la vuelta de la esquina. Así que ahí los dejo porque me están diciendo que les dé lugar. Gracias. A los del norte, pero de Estados Unidos no de ahí el norte aquí, ¿va? $20. Y a los de aquí, $10. Así queda la discusión.
quieren las luces quieren. Me van a amarrar de ahí también.
pasado. ¿Dónde está ahí? ¿Ahí? Bien amigos, hemos partido lo que es la transmisión de la ciudad de San Miguel
compartiendo con los hermanos sancarleños acá en esta bella comunidad de San Carlos Pasaquí, noviembre 2012.
arriba. Dos minutos, $1,000 y lo bajan ahorita. Más lo que está arriba, sí. $1,000 más lo que está arriba. Sí. En dos minutos. Y no lo bajan. Compartiendo en directo desde San Carlos Pasatina con nuestro amigo, acá compartiendo las fiestas de San Carlos. En este momento podemos apreciar lo que es el palo encebado. Me estaba comentando por ahí de que dentro de dos minutos hay un premio de $1,000 en dos minutos. Estamos compartiendo en vivo. ¿Algún saludito que quiera mandar a su familia o a la gente que está viendo? Un saludo para todos los paisanos, mis familiares, mi esposa, mis hijos. Estamos pasando de maravilla, gracias. ¿Qué más hay después de lo que es el palo encebado? Yo creo que este ya es el último juego, porque ya está muy noche y ya no tenemos que salir. Muy bien, gracias, gracias. Muy amable. Vamos, vamos, vamos.
Dale, dale.
otro día. Con 250 dólares cada uno. Ahí vamos a entorpear porque allá.
Bien amigos, de esta forma entonces le hemos dado cobertura a lo que es la celebración de las fiestas patronales de acá de San Carlos Pasaquina. Estamos en directo desde este bello lugar de San Carlos. Todos los sancarleños han podido disfrutar todo el evento que se ha podido presenciar en este momento. Acabamos de ver también lo que es completamente en vivo a través de pasaquina.net, lo que es el tradicional palo encebado. Ya pudimos observar ahí los jóvenes que gustosamente han participado y que están a la espera de la entrega del premio por parte de la Junta Directiva. Así que de esta forma nos estamos despidiendo en vivo desde San Carlos Pasaquina en la celebración en este día 5 de noviembre 2012. Así que es un gusto haberles podido servir en directo desde San Carlos, participando de todas las fiestas acá, lo que se ha podido vivir en San Carlos Pasaquina, noviembre 2012.